lejos para allá el jugador. Gómez quiere darle. Esto está 0-0. Se desvía. ¡Gol! Gómez. ¡Gol! De Atlético de Rafaela. A los 36 minutos quería sorprender. ¿Y cómo sorprendió? Desvío en la barrera. Nada que hacer el arquero. Bastía. Empieza a impacientarse el público de Boca con algunos jugadores en este segundo tiempo. Y Bianchi también, Devolvía la pelota. Señoras y señores, muy mal para Boca. Si la hacen bien, tiene el gol González. González, 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 González. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! De Atlético de Rafaela. Libre, 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 solo, solo y solo. Atlético de Rafaela a los 10 minutos de este segundo tiempo. Muy mal parado Boca. Encuentra el segundo gol de la tarde. Por lo menos fue arriba. El centro contra el área. Chávez que la buscaba. ¿Sabes qué? Creo que cuando giró, sí, la pelota le terminó pegando en la nuca. Sí, uy, sí, qué mal parado Boca. Mal parado Boca, señoras y señores. Y la hace bien Rafaela. Tiene el tercero. Tiene el tercero. Paul Fernández. Paul Fernández. Sigue Paul Fernández. Orión que salía. El rebote lo va a quedar otra vez ahora para que se venga Atlético Rafaela. Este Montiel. A ver qué hace. Entregó para Paul Fernández. ¡Gol! De Atlético de Rafaela. Paul Fernández que no lo grita porque salió de Boca. Había quedado muy mal parado el equipo de Carlos Bianchi. Y a los 28 minutos. A los 28 minutos de este segundo tiempo y en la Bombonera. No lo pueden creer. Ni los de Boca. Ni los de Atlético de Rafaela. Pide disculpas. Rafaela 3.